Quitar el abuelete. Pues ya, ya estamos, chicos. Ha terminado todo esto. Parecía que no iba a terminar nunca. Pero cuando empezamos, bueno. Parecía que iba a ser más largo, la verdad. A ver si. Bueno, tengo gente por ahí a la espera de que entre. Que espero yo también que entren. Pero aún así, bueno, no sé si jugar algo de despedida. ¿O qué hacer? Así que me gustaría decir unas pequeñas palabras ahí en plan elegante. Espera que entre el Antes. comando G por aquí. El comando. El Team Rocket. Sí, que diga sus palabras. El Team Rocket. Eso, perdón, perdón, me callo. No, pero no sé si jugar algo, tío. No sé qué. ¿Qué opináis vosotros? A ver, ¿te Hostia, has quedado con mapa. las ganas del Ghost Ghost? Yo No, creo. no, no. Sí, ya lo volví a jugar y me lo pasé, ¿eh? Ah, jo, pues eso no lo he visto. Igual, en las 129 horas, creo que esa me la he perdido. Sí, no sé qué pasó, que alguien se quedó sin tiempo, no sé, algo pasó y volví a echar una partida y me quité el. Te pide un chan 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 Sí, chan. sería un Astar o un, no sé, o algo interesante. Sí, así sería 181, exacto. O un Astar o un este, ¿cómo se llama? Joder, no me sale. Zabet. No, no jodamos. Un Sunset Riders o algo así más interesante. No sé. Yo creo que es más mítico un Astar aquí, en este Un canal. Astar. Sí, más que el Sunset. Un Squash. No, pero es que el Squash no es tan mítico, ¿no? Bueno, es bastante mítico. No, pero digo NECA aquí en mi canal y eso. Ah. Es que en el Astar se le tiene mucho cariño. Pues dará al Nastar. La costa se nos ha caído el cabello. A ver, un momentito. La estoy viendo. ¿Queréis os comparto por aquí? Ah, si es posible. Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Y Bien. sois el equipo Team Rocket aquí? Vamos, los que más han disfrutado, yo creo, la historia esta, la locura. Yo al menos me lo he pasado brutal. De hecho, lo estaba comentando antes, que se me ha pasado las vacaciones estas, se me han pasado volando. Es que yo terminé de trabajar el miércoles, justo al empezar la maratón, un poco después. Y mañana me toca a las 9 y ya estoy trabajando. Y me he tirado, o sea, todos los días enganchado a esto. De hecho, estuvimos haciendo ahí, pues, unos temas en mi casa con Ken. Y estuvo la maratón de fondo todo el rato y todo, o sea. Sí, que tenías algunas para explotarlo, ¿no? Físicamente. Sí, eso es. ¿Para qué están los amigos? Para explotarlo. Hombre, Cuando tienes claro. que hacer cosas en casa. El aludido está por ahí, ¿no? Sí. No, pero al final no fue para tanto y mereció la pena las recompensas. Es que además me acuerdo que me dijo el día anterior, porque mira, que he cogido no sé cuántas horas, a ver si ahora Sí, voy a eso sí estar que me cansado. preocupaba. Sí. Me preocupaba tener agujetas y estar reventado las 16 horas esas, pero no pasó. Me quedé con ganas de más, así que. Me quedé con ganas de más. Después de 16 horas. Es un Sí. drogado, este señor. Cuenta que estaba al lado de una persona elegante, entonces. Ah, no, que estuvo conmigo, joder, vaya. Ale también estuvo Ale. Después. Sí, es verdad, sí. Otra, bueno, está aquí el Team Rocket, pero falta digamos, el capitán del Team Rocket aquí, ¿eh? La capitana, sí. Bueno, capitana, sí. En este caso. Uy, casi la lío, chaval. Ah, bueno, claro, pues es la primera fase, tío. No sé ni qué estoy Bueno, pensando. Madurga. Uy, Madurga, joder, cómo estoy ya. Da Costa y Rob Lucci también. Tela, ¿eh? Sí, Ellos han sí. metido también una Unas paliza. buenas madrugadas. Y bueno, tú también, Darío, has estado un montón.
Y se ha pasado el Basun. Ya, solo, aunque hubiese estado un poco y se hubiese pasado el Basun, también hubiese estado bien. Sí, pero fue decepcional, yo lo digo. Yo estaba preparado para estar una hora jugando al Basun. Y una sí, o yo, más, sí. No, no, estabas tú en el chat, ¿no? Cuando lo comenté, que yo... Claro, la primera partida no explicasteis nada. En plan, no, tranquilos. Si esto va a ser intentos. Y de repente es como, ala, paseo. Y fue como, joder, qué fugaz. Sí, lo que le dije a Madruga, ya se lo había dicho además días antes, que la idea es eso. La primera partida empezamos en plan, bueno, vamos a empezar el suplicio este. Y no contaba, ni él ni yo contábamos con que cayera la primera. Y menos con... Con la muerte. Con la muerte del segundo soldado, que al final poco a poco he conseguido desgranar y averiguar qué coño pasa con los soldados. Y al final es... ¿Cómo, qué es, al final? Es un poco complejo, es... La segunda... No sé si sabes que en la segunda pantalla hay... Vienen un montón de enemigos. Sí, los 300 esos... Exactamente. Yo esa segunda pantalla no mato a todos los enemigos. Vale, los mato en los siguientes. Pues el juego tiene que tener algún fallo, algún bug, por el cual tú, si llegas con dos soldados hasta ahí, hasta los enemigos estos, como yo en la segunda pantalla no los mato a todos, entonces aparece un enemigo más en la última pantalla. Como el sábado, con el segundo soldado morí, pero no llegué hasta esa pantalla, por eso no apareció el soldado. Es un poco complejo. Y ahora resulta que se puede incluso arreglar. Es decir, tú puedes llegar a la última pantalla que te aparezca el último enemigo. Entonces lo que tienes que hacer es coger un tercer soldado, llegar a esa segunda pantalla y matar a todos los soldados. Y entonces desaparece. Y pues pasa. Y entonces ya puedes morir luego más veces. Sí. Ahora ya puedes. Las que hagan falta. Pero tienen esa. Eso tiene que ser algún bug de programación, que se le quedó algún flag en esa última pantalla. Y entonces cuando queda algún enemigo, digamos que se activa o lo que sea y le queda. Y que te aparece ese enemigo, eso tiene que ser un fallo. Yo creo que sea un fallo, ¿Y en la partida del otro día no te pasó porque mataste a todos o porque no volviste ahí con ninguno? No, porque el soldado murió en otro sitio. Murió en la primera pantalla, no había visto ningún enemigo. Si hubiera avanzado y hubiera pasado a la siguiente pantalla donde ya hay enemigos, entonces sí que pasaría. Para que pase, tiene que estar uno de los soldados en esa fase de los soldados. Bueno, en esa. O haber pasado por ella. Supongo que también pasará en los demás que hay soldados. Lo que pasa es que como ahí matas todos. Claro, yo en el único sitio donde no mato todos es la primera vez que aparecen soldados. Porque lo que hago es entrar, disparar y luego ya saltar hacia atrás para ir a la pantalla secreta que está arriba. Tío. Y como ahí dejo soldados sin matar, es por eso por lo que pasa. Si los matara todos, entonces no aparecería. Es maravilloso, ¿eh? Sí, puede ser cualquier cosa. O sea, quiero decir, lo que lo provoque puede ser cualquier cosa, pero así de primeras estoy pensando que como el juego es asimétrico, por decirlo de una forma, o sea, cada pantalla tiene sus cosas y cada soldado puede estar en una pantalla diferente. Sí. Imagino una cosa que podría tener lógica es que el tío que hizo el juego, los soldados que quedan vivos los haya guardado en la última pantalla. En plan, sí. Que los meta ahí, o sea, es como... Si están vivos, los que esperen ahí, ¿sabes? O cualquier cosa de esas. Pues, otra posibilidad que se me ocurrió es que haya una variable, un flag, digamos, que mide los soldados y que haya soldados en determinadas pantallas. Que el juego mide... Que no te dejen pasar. Efectivamente. Y que en su día, a lo mejor se le ocurriera que hubiera también una tanda de enemigos en la última pantalla y por lo que fuera, en el último momento, se le ocurriera quitarlo, los quitara, pero algo no quitó del todo... Y le quedó ahí alguna variable residual. Sí, exactamente. Que al interactuar con los otros puntos de aparición, sea lo que lo provoque. Eso tendría que mirarlo, desensamblarlo a alguien que sepa. Es que puede ser cualquier cosa. Pero... Por eso sí. Pero si eso, como, dices, como no cojas el juego, lo. Pero es que ya no solo desensamblarlo, sino luego también saber. O sea, entender. Claro. El churro que queda al desensamblador. Sí, porque además es claro, es ensamblador, tienes que saber el ensamblador de Z80. Pero bueno, hay gente que sabe, pero tiene que estar interesado en hacerlo, claro. Pues es muy importante. Sí, están buscando al programador, si lo encuentran. Seguro que si sacan una versión arreglada, de repente es buen juego, seguro. Sí, segurísimo. Si arreglan eso, el salto. Estoy muerto por tiempo, tío, qué triste. Dejó hace unos años dejó un comentario en una página web.
había en el Computer Mozón, que va sobre los juegos españoles precisamente de esa época. Solo pone juegos españoles de esa época y los tiene recopilados y ordenados y en base de datos y demás. Y apareció por allí el programador y dijo que sí, que efectivamente que lo, había intentado hacer el juego lo más difícil posible y que se había pasado. No volvió a decir nada más. Pues lo consiguió, eso es verdad. Sí, no, lo consiguió. Y él respondía porque precisamente el comentario anterior era de una persona que decía que llevaba 25 años intentando pasarlo. Hostia, bueno, a vosotros os ha llevado menos, ¿eh? Sí, nos ha llevado bastante. Habría que saber las herramientas de esa persona también, claro. Claro. O sea, igual el tío no tenía, lo cargaba cada vez y no jugaba todos los días porque tenía que cargarlo en el Amstrad, ¿sabes? Bueno, y que tú ahí puedes hacer save states, ¿no? Sí, para practicar. Claro, por eso. Claro, igual esa persona no lo hacía. Sí, claro, si lo jugaba en la máquina. Eso, de hecho, yo conté la anécdota, no sé si lo escuchasteis, del tío que se pasó el Wonder Boy donde yo pillé para saber dónde estaban todas las muñecas y eso. Uh-huh. Ese tío tardó 18 años de su vida en hacer eso. Joder. Siempre es más complejo y más si tienes que meter dinero para cada intento. No, pero en este caso la máquina la tenía él en su casa. Ah, bueno. Sí, pero claro, tú piensas, la fase... Tenía la placa, ¿no? Y jugaba en su casa. Eso es, exacto. Pero tú piensa, o sea, la fase 6-2, sé que no hay una muñeca y no sé dónde está escondida. A ver, pues piensa que tienes que echarte una partida para llegarte hasta allí, que ya es difícil. O sea, que igual no llegas. Y una vez que llegas, dejarte matar con las cosas para hasta que descubras dónde está. Y además que hay muñecas que están escondidas, por ejemplo, en enemigos. Que tienes que dejar junto al enemigo. Qué flipas, tío. 18 años, dijo. Estuvo el hombre ese. ¿Cuándo otros días? 15 horas al día. Hombre, las horas no las marca. Yo estoy seguro que hasta algún año no jugó. Estaría hasta la polla y dijo... Me espero, tío, ¿sabes? Quiero pensar que sí por su salud. Ojo, qué bueno. Ostras, buena suerte. Sí. Este juego me tiene mucho cariño a mí. Quiere que acabe bien la maratón, que acabe fuerte. Es el favorito de Kent, también me dijo. ¿Eh? Es que cojones. No me gusta nada este juego. De esta saga. No me gusta nada este juego, pero tampoco quiero que me echéis de la llamada. No, es que a nadie le gusta realmente. Sí, el juego es malísimo. No, pero tampoco me gusta el Rastan ni ninguno de los otros. Rastan es malísimo también. Bueno, malísimo. O sea, yo entiendo que la gente les tiene cariño porque lo juego, pero a mí, uff. En la época flipábamos, claro. Veníamos de ver Conan y nos ponían las recreativas de Rastan. Vamos, dábamos botes. Pero sí, es un juego muy difícil. Tiene un control horrible el Rastan. Este, por lo menos, el control es más controlable. Tiene otras cosas que están mal. Pero por lo menos la música. Tiene la música es cojonuda de la música de Trata, además. La de los tres, ¿eh? Sí, de los tres. Sí, eso sí, eso estoy de acuerdo. Pero este, no os habéis dado cuenta, quizá, pero ahora, como no os gusta, no habréis profundizado, pero. Ahora os voy a decir yo el secreto de este juego y veréis cómo os empieza a gustar más. Este es un juego en el que el malo es nuestro personaje realmente. Nosotros somos el malo, porque esto es gente feliz. Y así te sí, sí, soy yo el que viene a tocar los cojones, claramente, ya veréis. En la siguiente fase es donde mejor se ve. Ahora cuando lleguemos os lo enseñaré y veréis cómo me dais la razón. Uf. Dice Raúl Puro que tiene la placa del 1942 y que no ha sido capaz de pasársela nunca. Tampoco me extraña. Ah, el otro también. Es larguísimo. Sí, son 30 y tantas, ¿no? ¿Cuántas? Creo que son 28. O 20 y tantas. 28 fases largas, yo creo que la partida completa, no sé si será hora y media, hora 20, una cosa así, fácil. Y para un shooting up eso es una barbaridad. Shooting up que no te da apenas ventajas. No, que va. Tienes una mejora de disparo, creo que solo una. Yo he jugado solo al de NES, pero me imagino que es igual. O sea, la mejora esa de disparo que disparas un poco más ancho y los vehículos esos a los lados. Sí, y nada más. Ya.
Bueno, pues aquí llegamos al bosque este maravilloso. Y ahora mirad los... Bueno, estos no, porque son enanos cerdos así raros. Pero ahora mirad los enemigos. Mirad qué contentos están. Mirad qué sonrisa lleva ese... ¿Lo veis? Sí, tío. Va tranquilamente. Es como en el... En el Demon's Wall también. Sí, sí, parecido. Es gente feliz. Va todo el mundo ahí a su bola y tú te pones a matarlo. En triciclo y tú matándolo. Exactamente. Sí, Doki, se nos está Doki se nos está muriendo, te aviso. Dice que quería ver las palabras finales, pero no sabe si va a sobrevivir. No, pues todo Doki también buena matada se ha metido, ¿eh? Pues sí, estuviera la hora que estuvieras. Hay algunos que estaban todos los días. Sí. Bueno, yo también, pero para enterarme de que estaban todos los días también. ¿Veis qué sonriente está este esqueleto? Está contento, tío. Es gente contenta la que está en este bosque. Y es difícil sonreír siendo un esqueleto. Sí, bueno, sí. Yo iba a decir lo contrario. Un esqueleto siempre está sonriendo, ¿no? Porque siempre está enseñando los dientes. Bueno, pues, si no tiene que dar dientes. Claro. Bueno, claro, depende también del esqueleto. Y su estado de conservación. Es gente contenta, feliz, y venimos nosotros a tocarle los cojones. ¿Ves? Es lo, como dice Luis, lo mejor. Esto es como el Shadow of the Colossus, que vamos nosotros a tocarle los huevos a los... A los colosos. Colosos. ¿De qué año es este juego? El 88, creo, por ahí. ¿88? Yo creo que es más tardío. Díganme por ahí. 89, vamos a buscarlo rápidamente. Hombre, 89 tampoco es un año de diferencia, tampoco. Yo recuerdo que lo jugaban en el. Que lo vi en el 91, eso seguro. Sí, pero aquí llegaría todo en esa época mucho más tarde, claro. A ver, ya llevo aquí. Están sagrados. Es que no sé si dibujarme las garras, creo que sí. Pues sí, diciembre del 88, casi el 89. Conocido como Restan Saga 2 en Japón. Sí, sí. Ya sabes, las cositas de todas americanas. Te llaman Nastar, tío. ¿De dónde compones? Sí, porque el primero también se llama Rastan, pues el otro es el Nastar, ¿sabes? Como... Pero es que además... Pero ¿cómo lo llaman? Es que tócate los cojones, que si no me equivoco, igual estoy equivocado, ¿eh? Pero me parece que al hacer el cambio ese de nombre... Lo que hicieron es darle ese nombre a una ciudad de la propia historia del juego. Entonces ahora es como que la ciudad se llama Nastar y por eso el juego se llama así. Cuando no es, tiene nada que ver, tío. Yo qué sé, tío. Esta gente no sé qué hacía. Luego el tercero, que era Saga 3. Sí. Igual, ¿no? O sea, ese no lo cambiaron. No. Joder, pues buen jaleo, ¿no? ¿Sí? Pues como siempre. Como no. Bueno, es Warrior Blade, Rastan Saga episodio 3, ¿eh? Como no tuviera cargo de conciencia el que le llegó el juego en Europa diciendo que mierda es esta. Si es que antaño. El antaño lo hacían con todo, ¿eh? Sí, sí. Lo hicieron hasta con los Final Fantasy. Ah, bueno, sí, ahí la numeración, que hicieron un lío hasta el 7. Que cuando salió el 7 yo no lo viví, eso. O sea, sí, cuando salió, pero no vivía a nadie preguntándose, coño, ¿dónde están los otros tres? Sí. ¿Cuántos me he perdido de repente? Si yo soy fan y me los he cogido todos. Venga, perfecto. Bueno, esto huele bien, chicos. Sí, a choto. Vale. Cuidado que duele. No sé qué hacer si dejarme matar, ¿eh? ¿Por alguna razón en concreto? Sí, porque aquí... Sí, me va a dejar matar. Va a matar a este primero y me va a dejar matar. Aquí por el come piedras esto. Ahora verás por qué, mira. Aquí ahora dan esa mejora. Ah, mira, me daban energía. Si lo llego a saber... Claro, no lo sabía. Mira, ahí me han dado energía completa. Esta mejora la dan ahí. Y aquí ya el resto de la partida no te, en esta pantalla no te dan ni armas, ni mejoras, ni nada. Vas a pelo toda la partida. Ya. Entonces claro, si vas flojo de vida, te matan y ya las cago. Ese enemigo siempre me ha causado la sensación, el elefante, ese pedazo de enemigo que sale ahí, que parece la hostia, y total que lo derribas de un golpe. Sí, es la mierda que flipas.
Vamos a intentar hacer aquí la triquiñuela. Tiene estrategia el juego y todo, ¿eh? Con esto del escudito y porque mira. Bueno, buenísimo. Yo creo que prefiero el Zadet, ¿eh? Tiene más estrategia. ¡Epa! ¡Hostia! No sé qué le he dado el botón. Joder, macho, venga, en serio. La estrategia es consumir el tiempo. No, pillar esto. And... Mira, y justo me dan tiempo. Uy. Si es que ya te digo que este juego me quiere un montón. Quiere que cierres bien. Claro, claro. Para uno que lo juega, normal. Para uno que lo juega, ¿no? Que Vicente también lo juega, ¿eh? No soy el único yo. Otro. Mira, este sí que va triste, ¿eh? Mirad, este sí que está triste. Pobrecillo. Pero porque sabe que se va a morir de una hostia. Dice, joder, semejante montuno que me han preparado y de una hostia me bajan. Y el tío está en calzoncillos, me va a reventar. Tanta parafernalia. Te están poniendo tibio, ¿eh? Nada, pero que aquí también ves. En esta zona y te suelen dar los murciélagos y aquí también este. Tío, es. Te juro que después de la maratón esta me va a quedar un vacío sentimental. Ahí, no sé ya, qué voy, sí, no sé qué voy a hacer, no sé, no voy a saber dormir sin la maratón de fondo. Sí, que me pongo de fondo para dormir. Te la pones de nuevo en diferido. Los trozos que no has visto. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a subir al canal o algo? Pues estoy meditando mucho qué hacer. Guardarlo lo voy a guardar 100% para... O sea, y luego ya... Hay dos momentos mágicos, tío. De momento... Si es que lo de los momentos es muy complicado porque es muy largo, tío. Y buscar no, tanto... Sí, no digo de hacer... No, o sea, igual no me has entendido. No digo de hacer un vídeo de mejores momentos, no. Digo que la maratón ha tenido momentos mágicos. Ah, o sea, sí, sí. Ha tenido... Era de las ballenas. Momentos brillantes. Probablemente. Igual recorto y subo todo por jugador. O sea, por participante. Ah, eso sí. Interesante. Sí, no sé. Es la idea que más me ronda. Pero. Te vas a sacar de mis muertos. ¿Cómo mezclado? Si alguien ha jugado más una vez, todo junto, lo juntas. O... Sí, pues las horas que ya está, pues tú y yo has estado 4 horas, pues. Sí, pero por ejemplo, yo que estuve ahí de repente un segundo jugando, eso me imagino que lo subirás en la de. Esa la lo metes la de. Porque no vas a andar recortando ahí pegando. No, y no, sé no, qué. Claro, la participación vale. Completa de cada persona. Yo lo preguntaba más por Dacosta o. No, no sé qué estoy haciendo. He estado varias veces. Pues no sé qué. Ah. Pero ellos lo que puedo hacer es una de dos, o unirles las partes, claro, eso o hacerlo en partes, porque al cliente igual también le tengo que cortar. Igual no me deja hacer, son muchas horas seguidas. Hostia, es verdad, que solo te, YouTube solo te deja subir 12. Claro, hostia, lo estoy haciendo mal, tío, esto. Estoy sí. Despistadísimo. No, subir te deja subir. No, bueno, claro, depende de la calidad. Yo he subido el vídeo del... Replicant, que eran 18 horas, lo subí y YouTube me dijo, vete a tomar por culo. Pero igual en 1080p sí te deja, pero en 1440p al menos nah, me dijo que no. Lo parto en dos y ya está. Pongo participación primera parte y segunda parte y ya está, de Kent. De alguna manera sí lo haré, yo creo. ¡Juego pasado! ¡Sí! Me ha caído. Enhorabuena. Felicidades. Una buena manera de cerrar. Y tú mira que todavía hay 79 personas aquí atentas. Sí, sí, eso que si fuese mañana festivo sería más normal, pero... Sí, es que yo creo que no has bajado de, no sé, de 60. No creo que hayas bajado... o lo que fuera. Yo cuando he visto... Es que no ha bajado. O sea, el único rato que no he visto es cuando jugaba yo porque no lo tenía puesto. Así que salvo que haya bajado a 20. Sí, en ese momento había 10 personas, me parece. No, yo de todo el tiempo que estuve mirando, que estuve bastante, la verdad que bastantes horas, nunca menos de 60 y muchísimas veces por encima de 100. Muchísimo tiempo. Sí, sí. El pico yo creo que fue con Cabo.
O uno de ellos, al menos, que fueron 140 o así, ¿no? Con cabo 130. Ayer con Ale, por ejemplo, creo que se llegó a 140. Por ahí andará los picos. Podrían andar a los picos. 130 y pico, 140, yo creo que por lo más. No sé si Twitch te da esa estadística. Sí, te lo dice al final. O sea, te mando un mensaje de este ha sido tu pico. 3 gramos. Y toca yo, está desaparecido. De hecho, este hombre. Desapareció, le dejé un mensaje en el otro grupo, pero no. Creo que está conectado. No, ya no está conectado, ya ha desaparecido. Creo que lo de antes fue demasiado para él. Estará jodido. Sí, yo ya no sé cuándo lo ha dicho, pero me acuerdo que estaba contando lo de que se ofreció para todas las noches y que a partir de la primera ya se estaba arrepintiendo, que estaba reventado. Es mucho. ¿Qué sois unos cobardes? A mí no me metas. Que te hago 4 horas, te amenazo. Te hago 4 horas más. Venga. A dormir, ¿no? Buena. Acá buena noche. Que habrá que decir unas palabrejas. Como alcalde vuestro que soy. Bueno, a tanto no he llegado, ¿eh? Es el pueblo el que elige al alcalde. Y es el alcalde que elige al pueblo que elige a los que elijan alcaldes. A ver, pues no sé. Además de esto que estamos hablando, me parece una puta locura, de verdad. Se me ocurrió hacer esta mierda. No sé cómo, porque se me va la olla, pero bueno. No sé cómo lo he conseguido, pero ha salido todo bien. Porque es que no ha habido ni un problema de horarios. No sé cómo ha salido todo correcto. Me parece, eso es lo más increíble que me parece, que no ha habido ni un fallo, tío. Todo ha salido perfecto. No ha pasado nada raro. Mira, acaban de poner por aquí las estadísticas. Sabio, te cuento. Bueno, 129 horas. Media de espectadores 81,4. Joder, qué burrada. Un pico de 140, exactamente. Ahí está el pico que yo decía. Sí. Y has ganado 73 seguidores. En total, 10.541 horas de visualización entre todos. Sí, Illes Rider llegó pegando el palo en la hora, pero bueno, tenía la excusa, y es buena excusa, o sea, que había sido por su hija recién nacida, o sea, sí. Es entendible. También pasó lo de Jordi, que se fue una hora antes, pero bueno, lo sí, pero había gente aquí. Arregló. O sea, sí, se arregló ahí poniendo un vídeo de mientras y ya está. Y no hubo problema de que pasara algo, imagínate que lo dejó a Jordi solo y se me va, hijo puta, ¿sabes? Bueno. Pero sí, la verdad que estoy increíblemente contento porque no me esperaba ni de coña este exitazo. Bueno, para mí ha sido un exitazo. Es que vamos, es que ni me lo imaginaba. Luego pues he conocido un montón de gente, lo que digo, que no... Y espero que mucha gente del chat, claro, que sabes quiénes son, pero no los conoces. Aquí un poco de reencuentro con Jiru, que hacía mucho que no hablaba con él. Sí. A ver, hacía mucho que no hablábamos... De palabra. Aquí, porque, sí, de palabra. Claro, de palabra. No, porque luego, por ejemplo, en. Yo qué sé, en el Mikado sí nos vimos. Ah, bueno, sí, no, pero yo me refiero de palabra de. Que yo alguna vez pues te he mandado un mensaje y tal. Pero ya. Pero no es lo mismo. Sí, pero hablar de en plan de Discord, de tal, sí que hace. Bueno, de Skype o lo que sea, sí que hacía un montón. Y contigo también, Araui, de hecho. Sí, bastante. De pasar como, no sé, 3 o 4 años, ¿sabes? Sí. Y con Rubén también, yo también, ¿eh? Con Rubén ha sido también un pequeño reencuentro que nunca tampoco sí. Habíamos perdido contacto, pero últimamente pues estamos más, otra vez más en la ola. Sí, yo llevaré como 2 años desaparecido de Discord, fácilmente, sí. Sí que hacía tiempo también que no hablábamos así y mira, también ha servido para esto. Ya que está por aquí también, pues Ken también ha sido un descubrimiento ahí elegante. No habíamos hablado hasta ahora, pero si te han valido las 14 esas que hemos estado hablando, ya yo creo que compensa, ¿eh? Sí, yo creo. Joder, lo más gracioso es que los dos tuvimos la misma sensación, con lo cual eso es bueno.
O sea, tú creías que me habías cortado a mí y yo creía que te habías cortado a ti. Sí, o sea, que... sí, porque a mí yo estoy muy acostumbrado a cuando hago a veces directos de 18 horas, igual estoy solo y estoy ahí explicando todo yo solo, entonces igual si estoy con alguien y estaba hablando contigo y pensaba, joder, a veces le estoy cortando. Pues pero no, si a ti la también te que... dio esa sensación. Sí, sí, yo, y, oh, joder, muy a gusto, hostia, que estuvimos 16 putas horas dos tíos solos ahí, o sea. Sí, sí, y nadie le dio una embolia, así que todo correcto. Y bueno, luego toda la gente que ha estado por el chat, pues también, increíble, o sea, muchísimas gracias a toda la gente, sobre todo en, apunto aquí algunos nombres concretos, porque son los más bestias. A ver, que me deja uno, espera. Miguel, que es Nebula Rech. Nebula Rech, cuidado, yo no sé ni leer. Dailot, va, por cierto. 130 horas. Sí, sí. Dailot, que además se curró todos los dibujitos, estos y tal. Don Sabio, que siempre está por ahí. Y donando pasta también. Bueno, y Rubén, cuidado. Eso aflojó ahí el bolsillo. Doki, lo mismo, que un montón de horas ahí. Chulo ayudándome a apuntar todos los juegos. Y Kabu, pues que también ha aportado lo suyo. Me jode apuntar nombres porque quizá me dejo a alguien. Y eso me jode Jesús. Muchísimo. A Jesús, también, por ejemplo, ¿ves? Ya me estaba dejando uno. Y seguro que me he dejado a alguien más. Que me ha. Que... Gabas también ha estado mucho. No, estar mucho es increíble. Casi todo el mundo ha estado mucho. O sea, es que lo más increíble es que casi todo el mundo ha estado mucho. Y los conocidos todos han estado mucho. O sea, los que estaban, digamos, que entró y salgo, era gente menos conocida, eran gente más secundaria. Y sobre todo a todos los participantes, que todo esto no, sin ellos pues no vale de nada, o sea, no hubiera existido. Sí, que esa es otra cosa, yo tampoco me hubiera esperado que todos cumplieran el horario. Sí, sí, por eso, hostia, sí, que son 25 personas. Sí, es que es mucha gente, no por otra cosa, sino que es mucha gente y es normal que a alguno le pase algo. Le pase algo, sí, por salvo lo de Abel, que es muy entendible. Pero es que Abel fue tan listo que me pidió hora dobles por si fallaba. Ya lo sabía de antemano que le podía pasar. O sea, es que hasta el fallo estaba calculado de antemano, ¿sabes? Sí, una pena que no estuviera. Pero lo pensó, dijo, mira, me apunto con este a dobles y fallo, pues que vaya él y ya está. Ya está Daniel Juan también ahora en el chat. Poniendo una argolla. Uy, para mí fue de esos conocidos. Joder, descubrimientos nuevos, ¿eh? Que además, fan del Medieval, eso ya... Sí. Pero no, que además es que jugó partidas que me gustaron mucho. Y no sé, que si me dejó algo, es lo que me fastidiaría. Yo creo que no. Hacer un resumen de 129 horas ahora en 2 minutos es complicado, ¿eh? Ya te lo digo. Nah, es imposible. Por eso. Creo que hay que... Sobre todo dar las gracias a todo el mundo. O sea, si alguien se siente que no agradecido, es mentira. 100% a todos, pero vamos, de una manera increíble. Señor Daniel Juan, fue también una noche cojonuda. Sí. Sí, además una participación estelar, ¿eh? Sí, sí, joder, ya te digo. El partidazo, sí, sí, sí. Luego eso, ha habido Wonder Boy a un crédito, tío. Ha habido... Y bueno, luego, porque luego ves otras partidas que me dijo Jiru, hostia, el día de hoy tal, no sé qué. Y yo, sí, cierto, o sea, cojonudo, pero es gente que te lo esperas, ¿sabes? Son cosas que, entre comillas, cuentas un poco con ellas. Pero ha habido otras que para nada contabas con ellas, tío. Y, joder, muy, muy contento, la verdad. No sé, ya te digo. Todo el mundo buen rollo. Sí, sí, yo creo que ha sido lo mejor. El buen rollo que ha habido, la comunidad, que a veces hasta pareciera que estamos todos como muy distanciados, cada uno con su movida, cada uno con su tema, pero aquí hemos estado todos juntos, ha habido mucha gente, mucho buen rollo y muchas, muchas horas de diversión, de pasarlo bien, y para mí ha sido un evento espectacular, ¿no? Un especial increíble. Y lo estoy mirando ahora, el resumen que decías, estoy mirando los horarios, es que no sé cómo he aguantado yo, ¿eh? No, yo tampoco. Eso no lo sabe nadie, porque además te ibas a dormir, cabrón, y seguías comentando por el chat. Sí, sí, es que el primer día dormí solo una puta hora, y luego me pegué el segundo día ya entero, con toda la noche con el chico este, con Daniel,
estuve ahí. Hostia, tío, es que no entiendo. Sí, el día que más dormiste creo que fue el tercero, que serían 6 horas, como mucho. Y bueno, y ahora se te ha notado que te ha venido bien la siesta por la tarde. Sí, sí, estoy súper fresco ahora. Estoy súper. Sí, se te nota. Esta mañana estaba hecho mierda. Hecho mierda estaba. Sí, sí, también se te nota. Esta mañana te he escuchado cuando estabas diciendo, buah, tío, no sé cómo voy a sobrevivir. Sí, 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 sí. No, te lo digo para que veáis que cuando muchas veces te dicen, no, es imposible que estés fresco, yo, joder, que lo digo. O sea, yo cuando dormí una hora y estaba fresco, estaba fresco. Pero cuando no lo estoy, pues no lo estoy. Esta mañana lo he aguantado bastante bien. Pero cuando estaba, digo, no sé si hoy. No sé si hoy aguanto. Sí, no, está claro que de hacer otra cosa similar a esto hay que. Eso hay que pensarlo mejor. Los turnos, sí, sí, y demás, claro. hay que pensarlo. Sí, porque mejor. Esto hay que organizarlo bien. Se pueden hacer, de cosas. Y ya dije, una de las formas yo creo más curiosas es sea el canal de una persona o sea un canal neutro. Y sí. Que la gente pueda emitir directamente al canal. Tú le das la llave y que de emisión y que pueda emitir directamente. Y ya está. Sí, no, exactamente. Tener a lo mejor 3 o 4 personas que tengan el control. Tampoco estás solo a todos, evidentemente, pero con 3 o 4 haces los turnos perfectamente. Pero y claro, es que a mí aquí me venía otra cosa. Y yo sé que soy muy así y por eso no me importa lo que he hecho. Y es que claro... Me decía mi tocayo, y si quieres que te supla tal, digo, pero es que me sabe fatal, digo, porque soy yo quien ha quedado con esa persona, ¿cómo le voy a decir ahora que de repente le dejo con otro, sabes? Ya, con la gente que no conoces, y con, a ver, conmigo, con Acosta, no, claro. Con Vicente, con Giro, claro, esos son los momentos que bueno, han echado. Yo creo que eso es lo ideal, es que tengas unas personas preparadas para que ese momento duermas tú y que no estés comiendo tiempo de cuando vas a estar con otra persona. Que le digas, buah, este es capaz de estar aquí 8 horas. Pues esas 8 horas te vas a dormir y te estás sustituyendo ese. No, Fermín, o sea, aún nos quedan 15 invitados más, no te preocupes. Y seguramente... ¡No puede ser! Hasta final de mes, yo creo, ¿no? Estamos a 19, sí, perfecto. Sí, sí, 11 días. Creo que al final de mes era cuando ponía el Tiny Toons, ¿no? Exacto. Sí, versión Capitán Tsubasa. La despedida del directo es con el Tiny Toons de Mega Drive. Pues yo poco más, yo creo que, vamos, poco más me queda decir. Si vosotros que habéis venido aquí un poco a echar el cierre, si os apetece decir alguna cosilla. Yo, por ejemplo, quería decir que eso, que me lo pasó genial, que ha sido... O sea, es que ya te digo, es que por culpa de esta maratón las vacaciones se me han pasado volando. O sea, es que ha sido increíble. Me lo he pasado muy bien y nada, gracias por contar conmigo, gracias por invitarme y dejarme un hueco para jugar. Porque además yo ya viste que no sabía muy bien si iba a poder, si no, cuándo, te dije el horario un poco así a última hora. Pues eso. Muchas gracias. Porque además yo creo que como has comentado, estas cosas vienen muy bien. De cara pues a que nos reunimos un poco todos, pues eso, muchas veces cada uno está con sus cosas y a su rollo. Y un encuentro así de vez en cuando yo creo que viene muy bien y que es muy sano. Que nos ayuda un poco a todos. Pues eso espero, la verdad. Veremos a ver. Y se cumple, si se crea alguna vez. Yo ya he puesto la semilla. Ahora que venga otro y plantee. El evento anual. Sí. Pues yo también quería dar las gracias. Más o menos lo mismo que has dicho, Giru, porque la verdad es que, bueno, me escribiste ahí de repente y dije, coño, que me invitan a esto. A mí me encanta que me inviten a estas mierdas. No suele pasar, pero me encanta. Y agradezco mucho haber participado y joder, yo creo que se nota que me lo he pasado bien y que tenía ganas, porque sí, creo que no estoy mintiendo ni haciendo falso. No, porque este tío por las escondidas me venía por detrás y me decía, oye, ¿te queda alguna hora libre? Y... Sí, sí, sí. Y la verdad es que no, si no, lo hubiera metido a otro lado. Y la única fue la de la madrugada de ayer. Pero al final, claro, como Vicente tampoco había tenido su momento... Me parece muy bien que lo pusiese y si me quedé para estar con él, pero dije, joder, de puta madre, que es que no había tenido sus horas propias y tenía ahí que pegarse con el Cadillac todavía, el pobre, pues hay que dejarle. Que casi se arrepiente, ¿eh? Pero bueno, salió bien al final. Bueno, yo nada, decir lo mismo que dicen ellos, que lo que he dicho antes y... Y la mejor señal de que esto ha ido también es eso, que
Yo creo que prácticamente todos se han quedado incluso con ganas de más, de haber estado más tiempo. Yo mismo me había quedado un par de horas más fácil o incluso otro día más o lo que fuera. Y bueno, he estado por aquí cuando he podido y me lo he pasado siempre muy bien. Bien. Muchas gracias por haber contado conmigo. Me faltaría más. Y además, como es probable que seas tú el que haga el siguiente, tienes aquí sí. Ya tu primer participante. Sí, todo para ti. No lo quieres, te están pidiendo no. Ahí, por favor. O sea, no, no, yo estoy jubilado ya. Yo, vale, vale. Pues nada, chicos, se bueno, cierra esto. Antes de irnos, voy a poner un matracosaurio. Okay. El sonido era barato. Pues aquí acaba todo, chicos. Se llama la historia inolvidable. Eso que se pueden acumular también es genial, así que. Joder, vaya. Ya se han acabado los sonidos. Venga, ala. Se llama la historia ya, es que inolvidable. Ya, calma, chicos. Calma. Pideo Don Vicente, como la pasta casera, sí, pero sí, en paquete. Puto giro, es que eso. Sí, sí, como siempre. Giro se la pasa con los sonidos con estos días con, también. Joder. ¡Juego pasado! No me podéis dar un juguete. Giro es al revés. Giro está jodido. Porque lo ha descubierto tarde. Sí. Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que en yo fin. He dicho. Se le ha pasado de muerte el cabrón con esa mierda. Pues nada, oye, cerramos el chiringuito, chicos. Nos iremos viendo por ahí. Pasad por el canal de toda esta gente. Y nada, que gráficos. Que parece que nos vamos para siempre, que no, que estaremos ahí. Venga, matracos. Venga, que descanséis. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?